God, please, no. No. Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor. Y hace unas horas puse un mensajito en la pestaña de comunidad del canal comentando un mensaje de los desarrolladores dirigido a los cambios que van a sufrir algunas de las mecánicas del juego. En principio no tenía pensado hacer este vídeo, pero viendo la polémica que ha generado este comentario, quiero pasar a explicarlo y vamos a comentarlo un poco por encima. ¿Vale? Antes de nada decir que este comunicado no viene del día de hoy. Esto ya lo sabemos desde el día del último directo, ¿vale? Del último Warriors Den, donde lo anunciaron. Pero lo he mencionado hoy debido a que lo han dado como respuesta en uno de los posts del Hitokiri que ya estuve mencionando en vídeos anteriores, en el cual nos decían que es bastante sencillo evitar las combinaciones del Hitokiri debido a las mecánicas actuales del juego. Si nos vamos a las notas de la última actualización, en concreto vemos que dice Escape from Mix Ups is too safe. ¿Vale? Básicamente nos quiere decir que escaparnos de las combinaciones es algo que no nos pone en peligro, que muchos podemos rodar lejos, simplemente salir de la posición del combate, sprintar o correr alejándonos, o simplemente ir hacia atrás. Y en muchos de estos casos el atacante no tiene ninguna opción para prevenir que se escapen de esta manera, por lo tanto les gustaría que los sistemas se ajusten de manera que el atacante tenga alguna opción para prevenir que se escapen de él, incluso en los casos en los que se trata de una predicción en lugar de una reacción, que es un poco lo que le ocurre al Hitokiri, de ahí que hayan dado esta respuesta en concreto en ese post del Reddit. También nos dicen en cuanto a la mecánica ofensiva del juego que quieren seguir mejorándola, que han estado mejorando la habilidad de los héroes para iniciar combate o para continuar sus cadenas, pero que no es suficiente, quieren hacer más. Porque a medida que se va subiendo la puntuación de cuenta, ¿vale? Lo que sería el MMR, o a medida que vamos avanzando en Ranked o nos unimos a un torneo, el golpear con un ataque básico se hace extremadamente difícil. Y aunque quieren que sigan siendo factibles las peleas en los combates 4 versus 4, necesitan algo que asegure cierta seguridad a la hora de lanzar un ataque normal, que mientras que para la mayoría de la población o incluso al top 4% de mejores jugadores esto no supone un problema, a los niveles altos sí que necesitan todavía mejorar. Y por último nos dicen que siguen atentos a los feedback de la comunidad, ¿vale? Tanto al global de la población, a los platinos y superior o incluso al top 4%, y que esperan que la comunidad siga mandando sus opiniones, ya que nos compartirán los cambios que decidan hacer para el comienzo de la próxima tercera temporada de este tercer año. Así que nada, gente, hasta aquí este breve vídeo, tratando un poco de aclarar este comunicado, que como ya digo viene del Warriors Den, no es nada nuevo, que no es que se trate de un cambio que vayan a hacer por la culpa del Hitokiri, porque hayan metido este héroe, sino que ya lo venían viendo con otros personajes y ahora con el Hitokiri pues digamos que se ha corroborado esto. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para no perderos nada relacionado con For Honor, cualquier cosa, espero vuestros comentarios como siempre aquí abajo, y estáis invitados a seguirme en mi Twitter, @yugogames3y, y en Twitch, yugo3y/tv. Despido hasta aquí este breve vídeo y hasta la próxima. Adiós.